Al buscar cambios radicales en pérdida de peso, medidas o aumento de masa muscular, podemos sufrir un sinnúmero de lesiones. El mundo de entrenamiento fitness y entrenamiento deportivo está rodeado de un sinnúmero de mitos. El día de hoy les traigo 5 de ellos. Mi nombre es Daniel Kirby, director de Human Performance Studio, y es un honor poder estar con ustedes. Bienvenidos. Como primer mito, les tengo: si dejo de entrenar, el músculo se convierte en grasa. Para mantener un tono muscular es gracias al estímulo del entrenamiento cardiovascular y el entrenamiento de musculación. Si el periodo es muy extenso en el cual mi organismo no está recibiendo este estímulo, voy a perder tono. Es más, sumémosle, si tengo malos hábitos alimenticios y no estoy entrenando, mi porcentaje de grasa va a aumentar porque la ingesta calórica es mucho más alta y mi cuerpo no tiene la capacidad, no tiene el estímulo para poder eliminar estas calorías. Uno de los factores que también se va a visualizar es la famosa piel de naranja que se va a aparecer y el grado de flacidez va a ser mucho más alto. Mi recomendación es visitar a un nutricionista para poder tener una guía nutricional. Si no estás haciendo ejercicio, tratar de apalancarte con una buena alimentación y que la ingesta no sea alta, hasta que puedas retomar tus entrenamientos de forma habitual. Como mito número 2 tenemos: si entreno más ejercicios para glúteos, mayor van a crecer. Todos los entrenamientos tienen que ser de tener cierto tipo de características. Estas características dependen de cada persona y las necesidades. Ahora, el desarrollo específico de una área depende también de la parte genética. Esto quiere decir que si yo estoy buscando desarrollar más piernas o, en el caso de más glúteos, hacer más sentadillas, más tijeras, más estocadas, no me va a garantizar que aumente el volumen. Mi cuerpo va a desarrollar de acuerdo al biotipo y a la genética. Entonces, hacer ejercicios enfocados a una sola área no me va a garantizar que crezca de la forma que estoy buscando. Como mito número 3 tenemos: ayunar me ayuda a bajar de peso más rápido. Esto depende de cada persona. ¿Por qué le digo esto? Porque el ayuno no a todos les va bien. Como se los mencioné en el primer mito, yo les recomendaría visitar a un especialista en nutrición para que desarrollen un plan en el cual vaya a ir progresivamente de acuerdo a la actividad que está realizando, la actividad física, tenga una mejor eliminación de adipocitos y pueda obtener un porcentaje de grasa idóneo. Y más que todo, cumpla con los objetivos que quiere llegar a alcanzar. Como mito número 4 tenemos: tomar Coca-Cola de dieta no me va a engordar. Todas las bebidas carbonatadas y azucaradas tienen un efecto secundario en nuestro organismo. Yo preferiría, les recomendaría que evítenlas. Eviten también tomar zumos y agregarles azúcar. El zumo no está mal. Esto se los va a ampliar un nutricionista. Puede consumir jugos naturales pero sin azúcar y en ciertas horas, porque la fructosa también es parte de una alimentación balanceada. Sí, si usted toma Coca-Cola de dieta y en grandes cantidades, sí la va a engordar. Hay investigaciones, hay datos realizados en Estados Unidos donde han comprobado que el consumo de Coca-Cola de dieta en grandes cantidades ha aumentado el peso de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces se confían de que es de dieta y por eso toman mayor cantidad. Antes, con las bebidas azucaradas, decían, bueno, me tomo una, pero ya sabían que una le iba a causar daño y las evitaban. Ahora dicen, bueno, como es de dieta, puedo consumir más. Entonces es un grave error.
traten de evitarlo, de no tomar. Como mito número 5 tenemos: si entreno duro todos los días, ¿por qué no bajo de peso? La pérdida de peso influye de varios factores. Número 1, alimentación. Número 2, la calidad y cantidad del entrenamiento que se está realizando. No por el hecho de que estemos entrenando más, vamos a tener grandes resultados. Va a llegar a un punto que su organismo va a colapsar por fatiga muscular. Número 3, el descanso. Si no duermo lo suficiente, mi organismo tampoco no se va a recuperar. Voy a comenzar a sufrir dolores muy intensos o se van a comenzar a presentar dolores a nivel articular. Y lo preferible es no tenerlos. Número 4, tenemos también lo que es el manejo de cargas, que tiene que ver con el aspecto número 2. Si las cargas son muy altas, tratando de buscar quemar más calorías tampoco me va a dar grandes resultados. Yo pienso de que si alguien está buscando desarrollar más masa muscular o eliminar grasa, el plan de entrenamiento tiene que ir de acuerdo a las necesidades y especificidades de cada persona. Las clases grupales son muy buenas, pero hay características en las cuales dan un objetivo a alcanzar. Mis recomendaciones son hablar con el entrenador de planta o con su personal y poder replantear dudas que existan para ver si lo que se está planificando lo está llevando a alcanzar las metas que usted está buscando. Porque si es de lo contrario, preferible llegar a un punto de decir, bueno, reformulemos el plan para tener grandes resultados. Los invito a que nos sigan tanto en Instagram como en Facebook. Tenemos el fanpage de Human Performance Studio, donde se está promocionando los certificados, las certificaciones que se van a realizar para el 2020 en los diferentes programas. Tenemos de gimnasia aeróbica, entrenamiento funcional, metodología del entrenamiento y la certificación como instructor de entrenamiento funcional. También estamos compartiendo en el fanpage información de videos, rutinas y lo que son archivos en PDF sobre biomecánica, fisiología, anatomía. Me preguntaron el otro día qué libro tiene la combinación entre ejercicios y la parte de aspectos musculares donde se puede detallar. Yo tengo la cuarta edición, hay unas ediciones mucho más modernas, también están en digital. La guía de los movimientos de musculación es muy buena, donde ustedes pueden ver los diferentes tipos de ejercicios y los músculos que se están activando. Yo les recomendaría esta guía para entrenadores que recién están empezando o para aquellos que necesitan refrescar la memoria y tengan alguna duda con respecto a si algún tipo de ejercicio y qué específicamente se está activando, la guía les va a ir muy bien. Otro aspecto también, una frase que dice uno de mis maestros, que es muy bueno, se las comparto: en la actualidad vende más lo espectacular que lo útil, vende más lo asombroso que lo aplicable. Tenemos que tener cuidado y tener el suficientemente el criterio formado para el momento de prescribir ejercicios. No debemos tratar a todas las personas de igual forma. Cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene características individuales. Ahora, hay ejercicios que están diseñados para prevención de lesiones, ejercicios que me van a ayudar a eliminar mayor cantidad de grasa corporal, ejercicios que me van a dar mayor flexibilidad.
En sí, ¿a dónde quiero llegar con todo lo que le estoy mencionando? Es importante el plan de entrenamiento, la rutina, el programa. Si el programa de entrenamiento no está diseñado de acuerdo a las características de cada persona, el objetivo no se va a cumplir. Tengamos mucho cuidado al momento de prescribir cada ejercicio. Mis recomendaciones son las siguientes, los espero en el siguiente video sobre mitos en el entrenamiento. Su amigo Daniel Kirby. Hasta la próxima ocasión.